Bueno, agora o que me interesa é amosarvos como crear un Kahoot, Sabredes o doado que. É. Doulle aquí onde pone New Kahoot. Eh vou a empregar un en no que quero que se que, que os rapaces obtengan unha puntuación en función de se responden ben e o axiña que respondan a cada unha das cuestións. Vou a darlle a pregunta. Entón, pregúntame eh Let's start by giving the quiz a name. Vamos a darle un nombre. Imaginad que voy a crear un pues, de cultura general. Vamos a Entonces, Aquí está la primera pregunta. Entonces, voy a hacer una pregunta, por ejemplo, sobre la Torre de Hércules. ¿Qué torre es esta? Esta es una pregunta que precisa de un imagen, está claro. Entonces seleccionaría un dado archivo. Por tanto, voy a buscar una imagen de la Torre de Hércules. Vamos a ver una que me guste. Esta, mira que chula. Vale. Pues descargo. Bueno, ahí está ya mi Torre de Hércules. Por tanto, voy a Images... Aquí está. Bueno, pues ya tenido aquí a foto, por tanto pongo aquí opción 1, torre de Hércules. Opción 2, torre de pizza. Opción 3, torre. Torre del Oro. Ninguna respuesta es correcta. Fijaros vos que conforme voy escribiendo, aquí indícame el número de caracteres que me queda. Es decir, que no puedo poner frases muy longas. Igualmente aquí. ¿De acuerdo? Eh, eso sí, permite meter caracteres matemáticos, etc. Incluso ¿Eh? matemáticos griegos flechas etc bueno ahora tenía que decir cala correcta en caso de que quisese eliminar algún a socios doy aquí esa está de acuerdo bien como engado una nueva pregunta fácil fácil voy a darlle a engadir cuestión e meto una nueva pregunta Eh, por ejemplo, ahora voy a poner una de verdadero falso. Esto es un cloroplasto. Voy a buscar una imagen en las mías que tenía por aquí. Bien, esto no es un cloroplasto. Que. Eh, bueno, no, da, da igual. Eh, oh. é unha parte do ciclo dos, dos fieitos entón poño falso verdadeiro entón indicaríalle que en este caso ten que indicar que é perdón falso, porque falso sería o certo, non é un cloroplasto se eu quero facer a mesma pregunta e non volver a reescribila tamén podo, dicirlle que a duplique, duplicar, entón acabame de crear unha pregunta coas mesmas opcións, pero eu agora collo e cambio a imaxe, por exemplo. vou buscar un cloroplasto. Este está moi ben. Moi ben, o descargo. Vou aquí. Cambio a imaxe. Bien, ahora en este caso sí que sería correcto. Por tanto, tengo que poner verdadero. Aquí me preguntan, ¿qué límite de tiempo quiero? 20 segundos, 30. Entre 20 y 30 segundos es bastante razonable. Si ponemos más, igual puede ser fácil o show un poco. un poco tedioso porque es que va muy rápido. Entre 20 y 30 puede estar bien. Y luego aquí también podemos decidir si esta pregunta eh, eh queremos que teña puntuación ou non vamos a deixarlle que sí.